Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'acte central del Barcelona Pensa i a l'Ateneu Barcelonès, que un any més col·laborem per apropar i compartir amb tots els ciutadans aquest món tan interessant que és el de la filosofia. I més just un dia com avui, que és el Dia Mundial de la Filosofia. Avui a la conferència parlarem sobre dir, delimitar i quantificar el mal, i ens acompanyaran la Núria Saramires, que actualment codirigeix el Festival de Filosofia del Barcelona Pensa, i Anna Carrasco Conde, que és la professora de filosofia de la Universitat Complutense de Madrid. Jo simplement recordar que podeu seguir les xarxes socials tant del Barcelona Pensa com d'aquí, de la secció de filosofia de l'Ateneu Barcelonès, i així assabentar-vos de tots els actes que anem fent durant l'any, que són bastants. I res, us deixo ja amb la part interessant de l'acte, així que espero que tant aquells que ja porteu uns dies d'immersió a la filosofia del festival com aquells que us estrenem avui, disfruteu de la conferència. Moltes gràcies un altre cop a l'Ateneu per servir-nos d'aquest escenari incomparable per celebrar amb tots vosaltres el Dia Mundial de la Filosofia, un dia que s'està celebrant a tot el món i que nosaltres celebrem per segon any consecutiu aquí. Estem molt contents de poder tornar. I bé, jo parlaré molt poquet. El que faré serà presentar-vos la trajectòria intel·lectual de l'Anna Carrasco Conde. Ho faré en català, després passaré al castellà. I la dinàmica serà la següent: jo la presento el contingut de la conferència, ella us parlarà durant una hora, una miqueta més, i després obrirem un torn de preguntes, en farem tres en bloc. Els que esteu a dalt a l'amfiteatre, si voleu preguntar, això també m'ho han indicat, per qüestions de so més val que baixeu a fer la pregunta. Va, jo no us veig, jo veig puntets, però sé que hi sou, hola. Si després voleu fer una pregunta, heu de baixar i estarem encantades també de respondre. Les farem tres en bloc i ella respondrà, perquè m'ha dit que té una capacitat sobrehumana de parlar i d'explicar, i per tant no ho posarem a prova avui, provarem de donar el màxim d'espai a tothom. Bé, com us deia, la que ens acompanya avui en la conferència central. La conferència central sempre és una ocasió per portar al Barcelona Pensa filòsofes i filòsofs que exerceixen fora de Barcelona, i doncs cada any procurem portar algú que s'hagi preocupat de temes socials o polítics o científics o qualsevol cosa relacionada amb la filosofia, amb l'art, amb les humanitats. Aquest any hem decidit portar l'Anna Carrasco Conde. Ella és professora de filosofia a la Universitat Complutense de Madrid, i les seves inquietuds filosòfiques, i això a mi m'ha agradat molt l'atenció, i per això potser va ser la nostra primera opció a l'hora de convidar algú. Ella es preocupa pel costat fosc de la filosofia. Després li preguntarem què li passa, no? Perquè el que li interessa és el mal, la crueltat, la injustícia, els monstres, els terrors, la por. Què te passa? Per dir-ho una mica més elegantment, ella també ens ha escrit que, suposo que per amagar una mica això, que es preocupa per les teories de la subjectivació, que queda més elegant, i que analitza i estudia totes les formes de destrucció de la subjectivitat, que és la formulació més postmoderna i acadèmica de dir tot el que he dit abans. Ha dictat conferències a Europa, per exemple a la Universitat Humboldt, a l'Amèrica, a Harvard, a Àsia, aquí, com a exemple a la Seoul National University, va ser Premi d'Investigació Julián Sanz del Río, i ha publicat ja, tot i la seva joventut, un bon grapat de llibres, dels quals destaquen Infierno Horizontal o la destrucció del yo, de 2012, La limpidez del mal, de 2013, Presencias irreales, Simulacros, espectros y construcción de realidades, del 2017, i Fuera de sí mismas, motivos para dislocarse, que està a punt de sortir el 2020. Suposo que no sé si hi haurà alguna primícia que no es daràs per al Pensa de lo que vas a publicar dentro de poco. Des de fa un temps és també columnista de La Marea i també recent tertuliana, des de fa molt poquet, també fa la secció de filosofia del programa Avui per Avui amb l'Àngels Barceló de la SER. El contingut de la seva conferència, li hem posat aquest títol tan cridaner, que és dir, delimitar i quantificar el mal, que és tot el contrari del que ens esforcem a explicar-vos a la Facultat de Filosofia. Us diem que el mal no es pot dir ni delimitar ni quantificar, i l'Anna diu que sí. I com que és tan contrari al que jo havia ensenyat tota la vida, doncs m'agradaria molt que ella m'il·lustrés i que em fes aprendre sobre això. Així que, Anna, bienvenida i quan quieras. Moltes gràcies. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nuria, por la invitación, a José Díez también, los directores del Festival
Barcelona Pensa. Estoy muy contenta de estar aquí y estoy muy contenta además porque es el Día Mundial de la Filosofía. Creo que no se puede estar en mejor sitio, en el Ateneu, en mejor día y en mejor lugar, ¿no?, aquí en Barcelona. También, por supuesto, gracias a ustedes. Veo que tienen también interés en el mal. ¿Qué les pasa? Bueno, mi forma de exponer el problema del mal va a tener que ver un poco con la forma en la que yo concibo la filosofía. Es verdad que decimos la filosofía y la filosofía parece un sustantivo, pero yo creo que más que un sustantivo, la filosofía es un verbo y es un verbo conjugado. Yo pienso, pero sobre todo es nosotros pensamos. Así que el agradecimiento también por estar en el Festival Barcelona Pensa, Día Mundial de la Filosofía, aquí en la mesa con Nuria, aquí en la sala del Ateneo con ustedes, es también una forma de decir que vamos a pensar conjuntamente, ¿no? Vamos a pensar conjuntamente porque lo que vamos a hacer, lo que nos pasa, por eso estamos hoy aquí, es intentar pensar filosóficamente algo que percibimos en la vida diaria, en la vida cotidiana, como son los diferentes gestos de mal, ¿no? ¿A esta persona qué le pasa? ¿No? ¿Y tú por qué eres tan cruel? O sea, que son gestos cotidianos. Así que en realidad no es que me pasa, sino que nos pasa a todos, ¿no? Es una cosa que siempre digo, que si nos preguntamos por la justicia o por el bien o por una serie de conceptos que están muy cargados en filosofía, es porque estamos en búsqueda de eso. Y de hecho eso es lo que hace la filosofía, ¿no? La diferencia entre el filósofos y el sofós es que el sofós ya tiene conocimiento. Por eso es el sabio. En cambio, los filósofos no somos sabios, no somos eruditos, ¿no? La mucha erudición, decía Heráclito, no enseña sensatez. Así que estamos todo el rato preguntando y compartiendo dudas y compartiendo problemas, ¿no? Por eso es un verbo conjugado, porque estamos todos en búsqueda y a veces tenemos que perdernos y nos encuentra otra persona con diferentes conceptos, ¿no? Lo que voy a hacer hoy, cosa que hace muchísimo que no hago y porque no me gusta, es leer parte de mi conferencia. La voy a leer porque es verdad que la filosofía ha perdido mucho en el sentido de que tenía que estar en la calle. Una cosa que yo siempre digo es que la filosofía es un incordio y es un incordio porque está en medio. Y estar en medio significa estar en la calle y poner cosas por medio, ¿no? Y es verdad que se ha recluido en lugares muy cerrados y muy oscuros y a veces polvorientos y hostiles, como es la universidad. Pero también es necesario un estudio profundo de la filosofía, ¿no?, de autores filosóficos. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído aquello de, no, si yo también filosofo, yo también me rayo mucho? Bueno, me parece estupendo que usted se raye, pero yo también lo hago en mis tiempos, en mis momentos libres, ¿no? Pero la filosofía es un saber muy serio, y es muy serio porque se toma la vida en serio. Se toma la vida en serio porque es verdad que la vida es intensa porque se siente y es profunda porque se piensa. Y lo que hacemos los seres humanos es dar sentido a la vida, ¿no? Entonces, manejar esos conceptos, darse cuenta de la tradición filosófica que tienen detrás, poder dialogar con estos autores, que es verdad que parece que murieron hace mucho tiempo, pero no están muertos en el sentido en el que nos afectan y nos interpelan y nos dicen algo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en la conferencia es recuperar ciertos conceptos del mal, recuperar a estos amigos que han pensado con nosotros, también les pasaba algo, Nuria, a ellos también. Y lo que voy a hacer es desquiciarles. Voy a desquiciarles porque voy a coger los diferentes conceptos de mal que ellos manejan, las diferentes definiciones, y las voy a contraponer con la realidad o con su realidad, ¿no? Entonces va a haber una especie de horquilla de tres acontecimientos que nos van a intentar poner a prueba esos conceptos, ¿no? En la última parte de la conferencia voy a proponer mi propia definición del mal, bueno, mi propia, no sé si esto es demasiado atrevido, ¿no? Lo que he recogido, lo que he aprendido de otros que han tratado este problema antes que yo. Dicho esto, es verdad que yo hablo muchísimo, tengo, como decía Nuria, una capacidad de hablar que ustedes no se pueden hacer una idea. Voy a leer la conferencia para no expandirme mucho, pero luego, por favor, pregúntenme. No importa lo que pregunten, no tengan miedo de hacer una pregunta que a ustedes les parezca que es inoportuna o que no tiene sentido, porque toda pregunta tiene sentido, sobre todo porque nos alumbra a todos en este camino del pensar, ¿no? A veces se siente que nada encaja, que lo que pensamos del mundo y lo que vivimos en él no coinciden. A veces se tiene la certeza de que hay más fragmentos de realidad que realidad en sí misma
y lo que se dice que hay no coincide con lo que es. A veces, casi siempre, los conceptos con los que nos referimos inevitablemente a las cosas son causa de una forma de comprensión y de interpretación del mundo. A veces, lo que se considera seguro o cierto, indudable e innegable, se muestra en el tiempo como inseguro, falso, dudoso y con falta de certeza. A veces al pensar, en el modo propio de estar en el mundo, se aprecia que quizá lo que se ve como realidad tiene más que ver con el modo de pensarlo y de representarlo. De hecho, si algo puso encima de la mesa, mira, voy a sacar el primer amigo, ¿no? Gorgias de Leontinos, según tenemos constancia de Sexto Empírico, en su texto de lo que no es o de la naturaleza, sabemos, decía, que según él, las palabras y las cosas no coinciden, y les cito un texto tan bonito, pues aquello por medio de lo cual comunicamos son palabras, pero las cosas que hay y que son no son palabras. Por consiguiente, a los que nos rodean no les comunicamos las cosas que son, sino palabras que son algo distinto de las cosas que hay. Bonito, ¿eh? El peligro es evidente, no solo porque parece que el desencaje entre reflexión, pensamiento y mundo es punto de partida, sino porque esa reflexión que está asociada a la subjetividad del que expresa y del que escucha parece que también va a contaminar de alguna forma ese sentido, ¿no? Con el mal, sin embargo, no es cuestión de relativismos. De hecho, me voy a oponer mucho a relativismos. Yo quiero mucho a Spinoza, a veces. Es curioso, como señala Luigi Pareyson, que ante el mal la filosofía suele armarse de conceptos para callarse y hablar de lo innombrable. ¿Me molesta tanto lo innombrable, lo indecible? ¿Cuántas veces lo han leído ustedes cuando han leído cosas del mal? ¿Lo indecible? ¿Lo innombrable? ¿Inconmensurable? Sin medida. En realidad, sí puede nombrarse. Y aunque haya cierto desencaje, se trata de decirlo de tal manera que tenga un impacto social, político y ético que al menos permita señalar su existencia. Así que por eso lo que quiero es desencajar conceptos y aplicarlos en la realidad. No le quitaré razón a Spinoza, al que amo y odio al mismo tiempo al respecto, cuando en su correspondencia con Blinkenberg afirme que el mal en sí no existe, sino solo lo malo para mí, como una enfermedad, dice Spinoza. Lo malo consistiría en una relación entre partes que, lejos de velar por la conservación de la esencia, la descomponen. Y por eso escribe Spinoza, y cito, «Yo no podría conceder que los pecados y el mal sean algo efectivo». Fin de cita. Bueno, yo no sé de pecados, pero sí he visto algún mal efectivo. ¿Ustedes no? Es cierto que el mal puede entenderse como algo que, siendo malo para mí, puede ser malo para otro, como los cerdos de Heráclito, otro amigo, que disfrutan más del cieno que del agua limpia. Pero esta respuesta, válida en muchos casos, es insatisfactoria en muchos otros. Hay actos que, más allá de su contexto de pertenencia, deben ser rechazados y condenados porque apuntan a otro sentido del mal, uno que apunta a lo intolerable. Esto sí. Se puede nombrar, pero es intolerable. Ciertamente no hay un mal esencial, pero sí, como trataré de desplegar ante ustedes, con ustedes, un mal estructural. Y para ello pondré a prueba algunos de los conceptos que ha empleado la filosofía para explicar la efectividad del mal. Dice Ingeborg Bachmann que el mal es el corte que nos cierra. Y les cito, ¿no? El mal, no los errores, perduran. Lo perdonable está perdonado hace mucho, pero los cortes de navaja se han curado también sin ello. Pero el corte que aplica el mal, ese no cura y revienta en la noche cada noche. Para entender ese corte, es preciso, de nuevo, esta idea de desquiciar conceptos, sacarlos de su marco y verlos en el funcionamiento aplicados a la realidad. No en una descripción teórica, sino quiero los conceptos en la calle, ¿no? Propongo precipitarse por el corte que anuncia lo que siempre sospechó y nunca quiso aceptarse,
que la construcción racional del mundo no coincide con la experiencia de la vida, que los argumentos a veces no valen, que las razones no hacen sino encubrir muchas veces aquello que no quiere ser visto, que las explicaciones son edificantes y los relatos escudos que levantamos para vislumbrar distorsionadamente a una gorgona esquiva, donde lo más terrible no es destrozarse el corazón, sino que sea convertido en piedra la insensibilidad, ¿no?, tan común, sobre todo en nuestros días, de burocracias, hablábamos antes. En este sentido, la gorgona que ha sido enfrentada con una gruesa y compacta coraza de cánticos, conceptos y sonidos que han hecho de pantalla y que si la ha hecho visible, ha sido solo a través de un su reflejo en una brillante armadura, ha sido precisamente el problema del mal. Las respuestas no dejan de ser insatisfactorias porque de un modo u otro, ante la experiencia de este, las cuentas no salen y algunos de los actos más terribles no solo nos dejan en el más frío de los silencios. Podríamos recordar las preguntas de Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. A Hannah Arendt la quiero, no la odio, la quiero. Porque son estas las que nos repetimos ante las noticias, por ejemplo, de los feminicidios. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo ha podido suceder? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Lo terrible de estas preguntas no es su formulación ante los genocidios como el Holocausto, sino ante crímenes que suceden todos los días en diferentes lugares del mundo y ante los que corremos el riesgo de la insensibilización. La mujer violada y torturada en el Congo, en Argentina o en México, por señalar algunos lugares, topoi, es decir, puntos exactos de nuestra cartografía, donde mueren personas y no entidades abstractas. Frente al mundo de la razón, lo inmundo del mal, suele decirse. Frente a lo humano del hombre, lo inhumano de la bestia, también suele decirse. Razón, mundo y humano se oponen de esta forma, sin razón, inmundo e inhumano. Ahí los tenemos, nuestro dúo Pimpinela, dos ámbitos separados, limpiamente entre sí, que alcanza su sentido solo desde la oposición. Quizás sea hora de pensarlos de otro modo, desquiciarlos analizando esa limpia separación. Para empezar, y en primer lugar, fíjense ustedes lo que les voy a decir. Rechazo la idea de que hay un lado oscuro, como sostiene Rodinesco. El mal no es un lado oscuro, está a simple vista. No es un reverso de la cara de la bondad y de la racionalidad. No hay reverso, por tanto, como tampoco hay monstruos debajo de la cama, aunque los coloquemos ahí encarnándolos en las figuras que la imaginación produce con nuestros miedos, al alto precio de invisibilizar lo que constituye una verdadera amenaza en superficie. Es preciso introducirse en las grietas de superficie, horadar actos y hechos para pensar un más acá, no un más allá, no un debajo de, sino aquí, ahora, en la superficie, les decía. Y hacerlo, precisamente, reivindicando una filosofía de la superficialidad. Yo reivindico esto. Partimos de la superficie, de una profundidad subyacente a toda superficie. Intentemos decir el mal, porque aunque las palabras no valgan, señalan, delimitan, nos permiten generar un contorno. Ya lo dijo Kierkegaard, y cito, la correspondencia con la realidad siempre intentará presentarse como la tarea de todos los hombres, ¿no? Y recupero también a Hannah Arendt, que como saben, la quiero. Bueno, a Kierkegaard también. El pensar nace a partir de la experiencia de los acontecimientos de nuestra vida. Pensemos esa experiencia, ¿no? Esta cita me ha hecho gracia porque la he leído yo en redes sociales, ¿no? a un amigo que imagino que estará por aquí. Indecible, entonces, ilimitado, desmesurado, son los adjetivos con los que usualmente se ha caracterizado al mal. Y así desde esta perspectiva se ha abordado. El mal, entonces, es algo inalcanzable en el fondo para pensar, ¿no? Es lo impensable. En esta conferencia pensaré con ustedes o pensaremos juntos estas definiciones clásicas del mal, de las que se les hablaba antes, para ir desmontándolas o desquiciándolas, con el fin de proponer una diferencia entre el mal, la maldad y el daño, y después lo que voy a hacer es intentar hablar de cómo se puede decir, limitar y cuantificar el mal.
Para ello, antes hablaba de una horquilla. La horquilla es una escena de las troyanas de Eurípides, la tragedia ática. No sé si ustedes conocen el argumento de la obra, que precisamente Troya ha caído. Las mujeres troyanas son sorteadas al ejército aqueo y bueno, pasa una serie de cosas que las iremos viendo a lo largo de la conferencia, ¿no? El segundo punto que me interesaba destacar es una pieza del teatro documento de Peter Weiss que se llama La indagación, una obra de 1965 que lo que hace es recoger testimonios de algunos supervivientes del holocausto nazi y lo convierte en ese teatro documento. Y finalmente, pues vamos a remangarnos un poquito. Espero que ninguno de ustedes sea muy sensible, porque voy a recuperar uno de los testimonios de una superviviente de los genocidios de Ruanda de 1994. Porque, claro, una cuestión muy diferente es aplicar el mal a una narración literaria y otra cosa es ver a alguien que está sufriendo de verdad y decirle, no, no, si según Plotino el mal es antiesencia, díselo a ella, violada, con su hijo partido en dos, ¿no? Empezamos con las definiciones del mal. Para ser uno de los grandes laberintos de la razón, por seguir las palabras de Leibniz en la Teodicea, la verdad es que pocos filósofos, en comparación con otros temas, han profundizado hasta el final, pero hasta el final, o sea, yendo a pie, yendo a la tierra, no yendo a los testimonios para hablar del problema del mal. Aún menos los que han mirado hacia el abismo, salvo Nietzsche, que ya sabemos que le devolvió la mirada, ¿no? Ninguno que sepamos que haya mirado a la Gorgona. Si alguien lo hizo, no volvió para contarlo. Las respuestas se dividen así entre aquellas que hacen del mal una forma de ignorancia frente al bien del conocimiento, otras que lo entienden como una privación del ser o antiesencia, otras que hablan de lo malo y lo bueno para el hombre en relación con una naturaleza deficiente y otras, sobre todo a partir de Agustín de Hipona, que centran el problema del mal en el mal moral y, por tanto, hacen de la voluntad del hombre el núcleo de su reflexión. Efectivamente, si Dios es bueno, ¿cómo podría crear el mal? Esto ustedes lo han escuchado y leído muchas veces, ¿no? Y si todo lo que crea es bueno, ¿cómo va a proceder de la naturaleza misma? Es el hombre malo, nos ha creado malos porque hacemos el mal, ¿no? Todo esto es maravilloso. Estas reflexiones, en la base misma de la cultura occidental, han producido que ni a Dios se le culpe del mal, ni atención a la razón en mayúsculas en sentido pleno, ¿no? Tampoco en el fondo a las inclinaciones en sí mismas, porque el cuerpo en sí mismo no es malo, tampoco la sensibilidad. Entonces, ¿de dónde viene del hombre su lado oscuro? ¿No? ¿Es parte de su naturaleza? ¿Puede ser curado con una buena terapia? Quizá acudir a las psicopatologías haya sido la desacralizada manera moderna de solventar el asunto. Mal funcionamiento de la razón que tiene efectividad en el mundo. Tómese usted un medicamento y se le pasará. De nuevo, en algunos casos el mal tiene que ver con algún tipo de elemento defectuoso, pero en otro quizá encontremos algo que Kant quiso rechazar desde el principio, una razón maliciosa, absolutamente mala. Pero quizá no se trata tanto de una razón maliciosa, sino de una razón cuya lógica es distinta y no tan edificante como pensamos. Y eso es lo que quiero pensar con ustedes. Recuperemos las troyanas de Eurípides. Dejado atrás el adarve, abre la mano tras haber extendido el brazo más allá de la muralla. Un niño gime, se aferra, pero la mano está abierta y de pronto, tras un instante eterno de silencio y esperanza, cae. Cae y se despeña ante la mirada de su madre, que ahogada por el dolor y la incredulidad, se mesa los cabellos y se arrastra arañando la tierra. Grita, pero sus súplicas no son escuchadas. La compasión carece de espacio en la guerra. El infante que no muere asesinado de este modo, arrojado desde la muralla, lo hace pasto de las llamas o pasado por el filo del cuchillo. De la reacción del soldado griego nada sabemos. Si gesticula, si contiene las lágrimas, si tiene un nudo que le atraganta el alma o un escalofrío que le recorre el cuerpo, si cierra los ojos por angustia o placer cuando lo arroja desde lo alto de la muralla.
De Troya solo queda una ciudad en ruinas que se eleva convertida en humo hacia las alturas y unas mujeres, las suyas, que le dieron estirpe y vida y risas en las calles y cuidado a todo un pueblo, que vierten ahora sobre el suelo un dolor que, hecho lágrimas, desciende hasta el subsuelo. Los males, exclama Hécuba, si no la han leído, por favor, léanla. Exclama Hécuba, las troyanas de Esquilo, no tienen ya medida ni número. Un mal sin medida, pero que lo tuvo. Dice Hécuba, un mal viene a competir con otro mal. ¿Qué es aquel mal y cuál su medida? ¿Es, como suele decirse en la tragedia griega, fatalidad y capricho de dioses? Platón aparece aquí, contemporáneo de Eurípides, así responde en el Teteto. Ustedes seguro que ya lo han escuchado. El mal no es más que desconocimiento del bien y, por tanto, del orden de las cosas. El mal es la mentira y la falsedad, es la equivocación y la ignorancia. Lo que no quiere decir otra cosa, en este contexto, que es desconocimiento del orden, que es por sí mismo justo y bello y bueno, porque se ajusta a la medida del cosmos, como si este fuera mensurable y ponderable. No en vano cosmos significa orden, como si lo bueno y el bien fueran una entidad escrita en las estrellas, punto de partida, no sujeta a cambios ni interpretaciones que proporcionara un patrón de equilibrio, ¿di qué? Entendía nuevamente como justicia, a nuestra realidad, lo que realmente es. En esa misma línea, en el Timeo, Platón llegará a sostener que el mal para el hombre procede de la incapacidad de éste para adaptarse a la armonía cósmica, que es por naturaleza la perfecta, la justa, la equilibrada y la buena. O sea, es maravilloso, el orden siempre es bueno. No se lo cuestionan, sí, sí, es bueno. Quien lo conoce, el bien, lo sigue y lo hace. No puede no hacerlo. La cuestión es que si el hombre es incapaz, entonces el mal es irradicable por derivar de una imperfección connatural que quizá no le permita nunca conocer la verdad y el bien. Aquel soldado, por tanto, arroja al niño por imperfección y el niño, a su vez, muere despeñado por esta misma causa. La imperfección de la mortalidad unida indisolublemente a nuestra moralidad. Sobrevivir infraviviendo. Por eso, incluso en sus primeros diálogos para Platón, cito, la única acción mala es carecer de ciencia. Fin de cito. La cita es de Protágoras en el 345b. Es decir, de conocimiento. Y por eso, hacer el mal es hacerlo involuntariamente. Ahora bien, esta afirmación, leída a menudo de forma demasiado simplista, oculta los prismas de la reflexión platónica, que son muchos, y que darán por ello lugar a una sucesión de concepciones muy distintas de lo que sea el mal en la tradición filosófica clásica y medieval. Privación o carencia de bien, privatio boni, o de ser, dado que el ser es de suyo bueno, y por ello antiesencia, causa deficiente, e incluso hará del mal en el neoplatonismo algo relacionado por alejamiento con lo espiritual y el bien con la materia, el cuerpo y las pasiones. Ninguna de ellas, sin embargo, parece poder dar cuenta del mal que se experimenta en la realidad, no al menos en todos los casos. No desde luego en el mal infligido a las mujeres troyanas y no en el mal que sufre cada una de ellas y cada mujer, cada hombre, cada ser humano, cada día a manos de otros. No, tampoco el que padecen los animales no humanos, o no, en el caso de los animales torturados. Aunque pueda servirnos para explicar la acción del soldado, Hécuba, sin embargo, no está hablando de la ignorancia de aquel, sino del daño y del sufrimiento que ellas padecen. Emana de mil fuentes y son diferentes sus modos, pero se acumulan transformadas en sufrimiento en una sola copa de la que, mal tras mal, rebosa como aquel cáliz del que Hegel habla al final de la Fenomenología del Espíritu, después de un pasaje en el que aborda precisamente el calvario de la conciencia, el matadero de la historia, llega a afirmar Hegel. Se abre aquí una diferencia crucial entre el mal cometido y el mal padecido, aunque el concepto mal, ciertamente que lo relaciona, ciega a menudo las grietas que los separan. Cuando decimos que el mal es indecible, ¿a qué mal nos referimos? ¿Al cometido o al padecido? Hécuba se refiere, dentro de los segundos, de los padecidos, a varios males y no solo a uno. Contemplar el fin violento de un linaje y de todo un pueblo. Ver matar a sus hijos y ultrajar a sus hijas, que son obligadas por los griegos a yacer como meretrices en sus lechos. O si no ceden, son asesinadas a golpe de machete o estranguladas.
saber que su nieto, el hijo de Héctor, será arrojado por las murallas de Troya y con dolor amortajado, aunque peor sería no hacerlo, como llegan a amenazarle, ¿no? Si no te tratas, no te portas bien, Andrómaca, no vas a poder enterar a tu hijo. También experimenta Hécuba ser privada de quien la cuide en su vejez, desposeída de todo, esclavizada, engañada, insultada, humillada, maltratada. El mal ya no tiene medida, del mismo modo que el dolor es inconmensurable. Ah, es que sí, ¿no? Excede la capacidad para soportarlo, porque causa un sufrimiento de tal intensidad que obtura la telemosine, es decir, la facultad para aguantarlo. Y eso solo sucede cuando te desgarras por dentro y no queda ni siquiera la esperanza de un fin cercano. Por eso, tal Tibio, el mensajero del ejército griego, teme que las mujeres, conscientes de su destino, se prenda al fuego. El mal es sin medida, dirá Platón, no porque exceda al orden dado, a modo de una transgresión o de una forma de ser que se resiste a ese orden, que lo quiebre desde dentro, sino porque nunca la tuvo. No llega a la medida porque no da la talla. Pff, no me vale esto, ¿no? Aparece allí donde la razón se equivoca y erra, donde no hay ni puede haber ciencia, donde no hay nada que conocer, donde por recordar la fragilidad del bien de Martha Nussbaum, que también la queremos, no hay que enumerar, ponderar y medir, porque no hay nada detrás, del mismo modo que no hay nada tras una mentira. El que hace el mal no ha ponderado, no sabe hacerlo. «Sé sabio y serás bueno», dirá Sócrates. Toda acción contraria a la virtud solo puede ser originada entonces por una falta de conocimiento. ¿Qué es lo que ignora aquel soldado? ¿Qué ley desconoce, ignora o no recuerda? ¿Es el orden divino, aquel que no ha sido conocido? ¿O qué ley está entonces aplicando? ¿Su acto no se inscribe en el orden sociopolítico del que forma parte? ¿Es natural el orden? ¿Acaso no es Odiseo el rico enardido, es astuto y paciente quien este mandato dicta? ¿Desconoce la mano ejecutora del daño que causa? ¿O conociéndole le es indiferente y el que lo ordena es incapaz de ver el sufrimiento ajeno? ¿Lo percibe y no le importa? ¿Qué ley es esta?, le pregunta Hécuba al mensajero. ¿O qué divino decreto este de los griegos? Fin de cita. De seguir las reflexiones sobre las que se levanta el Protágoras de Platón, el ejército aqueo ignoraría en realidad lo que es el bien y la verdad, puesto que el auténtico conocimiento es aquel que, sobre una ciencia o saber, tiene como principal propósito cuidar de que ninguna especie pudiera ser aniquilada. El sabio no es aquel que sabe muchas cosas, solo sé que no sé nada, decía Sócrates, sino el que es hábil el ponderar el curso de la acción, es decir, el que conoce la medida de la acción porque ha visto el modelo a seguir, o como dirá después Aristóteles, aunque en otro sentido, por supuesto, el que le da la medida justa, por tanto, el prudente. Y sin embargo, Odiseo reflexiona, calcula y pondera. ¿No fue prudente? ¿Su mal no radica precisamente en el celo con el que con prudencia acaba de raíz con el pueblo enemigo y sus descendientes? Tratando de hacer lo que considera bueno, al carecer de ciencia para ello, Odiseo y el soldado elegirían lo que es bueno para él. Cito, cuando matamos a alguien, dice Sócrates en el Gorgias, si lo matamos, lo desterramos o le privamos de sus bienes, ¿no lo hacemos creyendo que es mejor para nosotros hacer esto que no hacerlo? Luego los que hacen todo esto lo hacen buscando el bien. Y sí, sigue la cita, no deseamos simplemente matar, desterrar de las ciudades ni quitar los bienes. Deseamos hacer todas estas cosas porque son provechosas y cuando son perjudiciales y las sentimos perjudiciales no las queremos. Fin de cita. Odiseo y aquel soldado arrojaron al hijo de Héctor desde lo alto de la muralla porque era lo mejor para el pueblo griego. Es decir, creyendo saber qué es lo mejor, se optó por lo peor, el asesinato y el ultraje. Y ese creer, saber, desemboca en la injusticia. El mal es, por tanto, para Platón, una realidad de este mundo de apariencias que consiste en ignorancia y maldad. Según Platón, ni Protágoras ni antes que el Heráclito tendrían razón, ni mal ni bien son relativos, ni dependen de las circunstancias y puntos de vista. Mientras que el bien es absoluto, el mal es una forma tan equivocada de conseguirlo que desemboca en la desgracia de quien lo comete, hasta el punto de que quienes son realmente desgraciados son, por seguir el ejemplo de Eurípides, Odiseo y el soldado, que son aún más desgraciados si consiguen eludir el castigo. Iba a decir una palabrota. Cito, vive la mayor desgracia el que conserva la injusticia y no se libra de ella.
Fin de cita. Esta conclusión llevará uno de los diálogos más apasionantes de Platón, el Gorgias, a una discusión en la que uno de los interlocutores de Sócrates, indignado y con desdén, les digo a ustedes, cabreado, recurre no a una tragedia de Eurípides, sino a un caso real de su época, el de Arquelao I de Macedonia, que llegó al trono de forma ilegítima e injusta y cuyos crímenes quedaron impunes. Sin tragedias ni ficciones, parece que en el mundo se puede ser, pese a lo que sostiene Sócrates, injusto y feliz. A golpe de delitos, engaños y asesinatos, Arquelao se hizo con un poder que no le correspondía. Degolló a varios hombres que eran familiares suyos porque le precedían en la línea sucesoria. Arrojó a un pozo al hijo de uno de ellos para que no pudiera reclamar el trono y tras ahogarlo mintió a su madre diciendo que fue un accidente. No sabía que lo que hacía estaba mal e ignoraba el daño que estaba causando. ¿No era acaso feliz con su funesto éxito? ¿Que no fuera castigado no fue para él motivo de alegría? Maravilloso, ¿no? La influencia de Platón en las concepciones sucesivas del mal se bifurcan en distintas sendas que, sin embargo, están conectadas en torno a la noción de privación. Desde aquellas que llegan a sostener que el mal no existe como tal, porque solo el ser y, por tanto, el bien existen, o aquellas que hacen énfasis en la elección equivocada en la búsqueda del bien y la felicidad. De todos los males y sin medida hablaba Hécuba, y de todos los males, pero especialmente sin medida, ¿no? El sin medida lo hará Plotino, aunque no del mismo modo que aquella, y lo hará contra los gnósticos, para los cuales el mal existía porque el mundo era producto de un demiurgo maligno. Lo que desgarra a Hécuba es la mano dañina, casi garra, que arañazo a arañazo llena su cuerpo y su alma de heridas que sangran y quizá, según Bachmann, nunca cierren. Desmedido es el mal, esto es, el daño que se acumula y que la excede hasta atragantarla sin que pueda, sin embargo, expulsar nada, salvo la lágrima que se ha transmutado en ácido dolor de un amargo sollozo. En cambio, lo que desgarraría a Hécuba, según Plotino, si aplicamos su concepto de mal en este ejemplo, es la oquedad producida por el alejamiento paulatino que lleva al sumo bien, que es el ser, a lo más apartado de ella en el proceso de emanación que explica el surgimiento del mundo desde una unidad primera. El mal es, por ello, materia. Oquedad, vacío, carencia son los males que sacuden nuestros cuerpos siempre en combate con el bien que nos da forma, lo espiritual, y con el mal que nos deforma, lo material. El bien sería la forma perfecta, bella y proporcionada de la que emana el orden que ella misma es. A mayor alejamiento de él, menor definición, mayor deformidad, mayor falta de delimitación, mayor falta de determinación. No, lo ilimitado, no lo sé definir. Y si el bien es para Plotino como para Platón la medida y el orden, el mal será entendido, como decía antes, como sin medida. No porque como en Hécuba la llene de dolor o porque como dijera Platón no llegue a la medida, sino porque no responde a un patrón de medida. Frente al orden es el desorden, frente a la forma lo informe, frente a lo determinado lo indeterminado, frente a lo limitado y por ello mesurado, lo ilimitado lo inconmensurable. ¿Ves? ¿Esto les suena? Estamos todos ahí metidos todavía, ¿eh? ¿Qué piensa el soldado al arrojar al niño al vacío o al pasar a otros por el filo de su cuchillo? No lo sabemos. Pero sí podemos averiguar, según Plotino, la causa de sus actos. Se lo voy a decir yo. Es la materia que lo conforma a él, al niño y al cuchillo. En todos los casos, el mal se apoderaría de ellos contra su voluntad. Al niño que experimenta daño y muerte por su naturaleza mortal. Al soldado por cegar su alma por la parte material que se entremezcla con ella a través del cuerpo y le lleva a equivocarse y alejarse aún más del bien. Al cuchillo, porque la materia que lo constituye corrompe la perfección de su forma. Y cito, y si alguno dijera que nosotros no nos hacemos malos a causa de la materia, arguyendo que ni la ignorancia ni los apetitos deben su existencia a la materia y que en general es el sujeto en tal o cual condición el causante de la diversidad de apetitos y, si se quiere, de la diversidad de opiniones erradas, de suerte que el mal sea la forma más bien que la materia, no obstante, el objetante mismo se verá forzado a reconocer que el mal es la materia. Efectivamente, los efectos que produce la cualidad existente en la materia no los produce si está separada, del mismo modo que tampoco produce la figura del hacha sin el hierro. Tiene guasa, ¿eh? Si Agustín de Hipona
observara la escena de aquel soldado, su explicación tampoco nos satisfaría del todo, de decir, pero lo haría introduciendo tres nociones clave. En primer lugar, afirmaría que el soldado estaría haciendo mal a alguien. En segundo lugar, que lo haría voluntariamente. Y en tercer lugar, que si lo hace voluntariamente no es por ignorancia o porque la materia le lleve a la confusión o equívoco, sino porque, por fin, elige obedecer la ley porque así lo considera. El mal ya no es involuntario. Depende de cada uno y de sus elecciones. Y esto nos lleva a la gran aportación del de Hipona. El mal está relacionado con el yo, pero no un yo abstracto, sino un yo que piensa, sopesa y decide. Un yo que es el de cada uno de nosotros. De este modo, Agustín de Hipona traslada el problema del mal a la voluntad libre de cada humano. Desde entonces, ese yo ocupará el análisis del mal, dando sombra a otros de los elementos clave. Y así, en diálogo con Evodio, se pregunta cómo juzgar un acto parecido, al de Hécuba en el del libre arbitrio. Cito, ¿no son entonces injustas las leyes que permiten al viajero matar al salteador de caminos antes de que éste mate a aquel? ¿O que un hombre o una mujer mate, si puede, al que violentamente atenta contra su honra? Igualmente, la ley manda al soldado que mate a su enemigo y si no lo hace es castigado por sus jefes. ¿Acaso nos atrevemos a decir que estas leyes son injustas o más bien que son malas? Pues a mí me parece que no es ley la que no es justa. Fin de la cita. Evodio, con quien dialoga en este escrito, prosigue la argumentación. Cite. Paréceme, según esto, que la ley dada por el buen gobierno de un pueblo autoriza legítimamente a estos actos, que no obstante castiga la providencia divina, porque sin duda la ley humana se propone castigar no más que en la medida de lo preciso para mantener la paz entre los hombres y solo en aquellas cosas que están al alcance del legislador. Mas en cuanto a otras culpas, es indudable que tienen otras penas de las que únicamente puede absolver la sabiduría divina. Fin de cita. Bueno, esto es maravilloso, ¿no? Porque puede decir que puedes cometer cualquier tipo de ultraje terrible siguiendo la ley, pero no te preocupes, aquí no te pasa nada, pero arriba, bueno, abajo sí te pasará. El soldado debía obedecer la ley porque la ley es siempre justa, aunque pueda ser al mismo tiempo paradójicamente mala. Aniquilar al otro, ¿ves por qué me gusta Hannah Arendt y la quiero? Sí. Aniquilar al otro, por el mero hecho de constituir una amenaza para la paz futura, como supondría asesinar a todos los niños troyanos, quedaría justificado en este mundo, pero quizá no en el otro. Lo que fuera del alma de aquel soldado incumbiría solo, como decía antes, a la providencia divina. Lo que le pasara, sin embargo, sería responsabilidad suya por haberse puesto a sí mismo voluntariamente en el abismo. Desde luego, Agustín de Hipona jamás pensaría que de tal acto el soldado obtendría un placer, o al menos no más placer que eludir el castigo de la desobediencia, pero peor es la pena que el castigo. Precisamente aquí aparece la noción de pecado y con ella la de un justo y divino castigo en otro mundo, no en este. En este no, en este viven muy bien, de hecho no tienen por qué vivir infelices, como dice Platón, ¿verdad? Lo que ya es mucho, porque donde hay pecado hay culpa, y donde hay culpa hay un culpable, y donde hay un culpable hay siempre un sujeto que sopesa, calcula y actúa. Nuestro soldado sopesó y actuó, equivocadamente, diría Agustín de Hipona, pero lo hizo y pecó. Suya es la responsabilidad y la culpa. Cito Agustín de Hipona. Cada hombre que no obra rectamente es el verdadero y propio autor de sus malos actos. Fin de cita. Obrar rectamente ya nos da una clave más. De nuevo, para Agustín de Hipona, hay un orden y una medida, una forma correcta, del latín correctus, es decir, completamente con enderezado, rectus, de hacer las cosas. Se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Las dificultades a las que se enfrenta Agustín de Hipona son numerosas, porque sin culpar a Dios o hacerlo su cómplice, debe explicar cómo en un orden bueno y justo, que es siempre el punto de partida siempre el bueno y el justo, piénsenlo, también hoy, cada vez menos, pero también hoy, partimos del bien, ¿verdad? El mal es la excepción. Decía, él es posible el mal. No hallaba, leemos en sus confesiones, salida a las dificultades para explicar el mal.
y así lo corrobora en cada una de sus obras, a reconocer, como siglos después lo hará Leibniz en su Teodicea, los numerosos callejones sin salida. Cito, querer encontrar las causas de estas defecciones, dado que no son eficientes sino deficientes, es como si alguien quisiera ver las tinieblas y oír el silencio. ¿Quién entiende los pecados? Fin de cita. En esta afirmación encontramos formulados dos elementos a destacar. En primer lugar, que se considera que el acto malo es una deficiencia. Manda la ley. Es una deficiencia. Y, por tanto, algo que se ha hecho mal, pero no algo creado. Dios no crea el mal. Cito, veis aquí a Dios y veis todo lo que Dios ha creado. Dios es bueno y su bondad excede infinitamente todo el conjunto de las criaturas. Mas como Él es sumamente bueno, todas las cosas las crea buenas. Y ved ahí cómo todas las abraza y las llena de su bondad. Pero, ¿en dónde está el mal? ¿De dónde ha dimanado? ¿Por dónde se ha introducido en el universo? ¿Cuál es la raíz que lo produce? ¿De qué semilla nace? Fin de cita. El mal se hace, como en la línea platónica, si el mal es privación de ser, Plotino, o bien, como diría Proclo, no puede estar originado por una causa eficiente que otorgue entidad a su efecto, sino que debe desposeerle de ella. Ante un acto injusto, por ejemplo, lo que se quita es la justicia. De ahí que Agustín de Hipona también entienda el mal desde la perspectiva de quien da por hecho que el punto de partida es la justicia y el bien. El soldado troyano quita el bien de la vida más que dar la muerte. Pero si esto es así, ¿de dónde surge el mal? De la voluntad del hombre, que no reside en su cuerpo sino en su alma. Cito, el libre albedrío de la voluntad es el único origen de nuestros pecados. La pregunta unde malum queda reformulada en unde malum faciamus. Si el universo y las criaturas son por ser obra de Dios buenos y como tales están dentro de un orden, para Agustín de Hipona el mal no será sino aquello que desordena y da la vuelta al orden establecido, ¿no? La perversión. El mal, por tanto, consistiría en esta propuesta en una perversión de lo correcto y ordenado según la medida divina. No es una esencia, pero tampoco una mera privación, sino que tiene la extraña capacidad de pervertir el orden más que de inocularlo de no ser o de desgarrarlo con arañazos de nada. Y de hacerlo de tal modo que quien lo hace elige voluntariamente hacerlo, no para causar daño, sino para generar un beneficio propio. Nadie hace el mal por el mal mismo. Agustín de Hipona hablará de este modo de un amor perverso, desordenado. Amor porque todo ser humano tiende a la felicidad y no elige voluntariamente como tal el mal. Y perverso, desordenado, porque se equivoca al elegir el camino para ser feliz. Esa es la fuente de lo que Agustín de Hipona llama amor perverso en Ciudad de Dios. Si el ser humano hace el mal, es por un amor que se torna en egoísmo. Kant, heredero de Agustín de Hipona, así lo distinguirá en la crítica de la razón práctica. El mal que se ejerce está siempre relacionado con una voluntad de quien así lo decide, en alemán böse, mientras que el mal que se padece aparece como el dolor, en alemán weh, o malestar, übel. Cito, el bien, gute, o el mal, böse, significa siempre una relación con la voluntad, en cuanto está determinada por la ley de la razón al hacer de algo su objeto. Pues la voluntad es una facultad de hacerse, la causa motora de una acción. Y si algo debe ser absolutamente bueno o malo, será solamente al modo de obrar, la máxima de la voluntad y, por consiguiente, la persona operante misma. Fin de cita. Los males de Hécuba son, por tanto, los del dolor y el malestar, ve, uvel, causados por la acción del soldado, que por otro lado, desde que lo sostenido por Kant en la religión dentro de los límites de la mala razón, aunque sería mala, no harían de él un hombre malvado, dado que, cito, se llama malo a un hombre no porque ejecute acciones que son malas, contrarias a la ley, sino porque estas son tales que dejan concluir máximas malas. Böse, fin de cita. ¿Son las máximas del soldado de Odiseo malas? La experiencia para Kant no es aquello que puede decirnos si alguien es malo o no, sino aquello a partir de lo cual podemos deducir, pero nunca conocer, los motivos impulsores de las acciones que para Kant están relacionadas con las máximas subjetivas. Es decir, los motivos impulsores que nos llevan a obrar como lo hacemos y que constituyen el fundamento inaccesible para nosotros de una voluntad de todo sujeto. Ahora bien, para Kant, ni Odiseo ni el soldado serían malvados, porque nadie, sostiene Kant, hace el mal por sí mismo. Aunque ciertamente tanto Hécuba como aquel niño sí padezcan el mal por el mal mismo, Übel. Así lo sostiene Hannah Arendt al hacer notar
que en la historia de la filosofía ningún autor ha llegado a afirmar que el hombre sea capaz de hacer el mal por el mal mismo. Ya tenemos aquí esta nota amarga de edificación, ¿no? Cito, si la tradición de la filosofía moral como algo distinto de la tradición del pensamiento religioso está de acuerdo en un punto, desde Sócrates hasta Kant y como veremos hasta el presente, ello es que resulta imposible que el hombre cometa maldades de manera deliberada, que quiera el mal por sí mismo. Fin de cita. Analicemos al soldado y a Odiseo aplicando la propuesta kantiana. Que yo varía al soldado a ejecutar la orden de Odiseo y este a dictarla, mientras que los males de Hécuba son tales solo en relación con lo que experimenta subjetivamente el sujeto, el dolor, el padecimiento. El mal cometido por el soldado es objetivo en un sentido racional o moral, porque si obedeció fue por la máxima de su voluntad que le llevó a creer que lo bueno era, de alguna manera, abrir la mano y dejar caer al niño. No cuestiona el mandato, podríamos pensar, porque de algún modo es bueno para él y la comunidad aquea, lo que no quiere decir que sea placentero. De hecho, el ser humano, según encontramos formulado, la religión dentro de los límites de la mera razón, tiene una disposición al bien en tres aspectos relacionados con el amor a sí mismo. Como ser viviente, tiene una disposición a la conservación, a la propagación de la especie y a vivir en sociedad. Es lo que denomina animalidad. Como ser viviente y racional, a buscar la igualdad de tal modo que nadie sea superior a él o que pueda imponerse. En eso consiste su humanidad. Y finalmente, me interesa mucho esto, ¿no? Que nadie sea superior. En eso consiste su humanidad. Y finalmente, como ser racional e imputable de sus actos, busca el respeto por la ley moral en vinculación con el sentimiento moral. Tal cosa, característica del hombre libre y moral, es la personalidad. Ahora bien, ¿qué tiene de bueno despeñar niños desde lo alto de una muralla? ¿Qué tiene esto de bueno? No sé. Como en el caso del mal, Kant establece en la crítica de la razón práctica una distinción entre el bien, Gute, y bien, Wohl. El último se relacionaría con lo agradable, con el bienestar, mientras que lo bueno es un sentimiento asociado al placer o al regocijo a nivel subjetivo. El bien como concepto racional, moral y objetivo se relaciona con una acción y no con un sentimiento, cuyo fundamento se encuentra en lo que todo hombre razonable considera deseable para todos, universalmente y no de modo individual. De este modo, alejado de la animalidad, busca valores más elevados de los que desde la mera satisfacción o búsqueda del placer. ¿Cómo vamos? Uy, vamos ahí apuradillos. Una de las cosas también, el segundo paso que va a hacer Kant es precisamente hablar del mal radical, ¿no? En el hombre existe una especie de mal radical intrínsecamente asociado con velar con los propios intereses, ¿no? Este mal radical va a tener que ver con la inversión de los principios de la ley moral. Luego podemos hablar mucho más de esto, lo digo un poco para avanzar en la conferencia, ¿no? Después de Kant, uno de los filósofos a los que yo he dedicado más tiempo es Schelling, quien habla de que el mal no es ni privación, no es alguna causa deficiente, sino precisamente es una causa eficiente que tiene que ver con una inversión de los principios, ¿no? Hay un acto libre, porque la libertad del hombre es una facultad para hacer el bien o el mal, y una vez que elige hacer el mal, lo que produce es una inversión del mundo tal y como se concibe, ¿no? El último autor que quería traer a colación en estas definiciones es Sade y Bataille. El concepto de mal es muy claro, la transgresión. El mal como transgresión. A mí es el más divertido. Este me encanta. Es tan flojo. Sería por placer, tal vez, ¿no? Vamos a pensar que el soldado y Odiseo tiran al niño por la muralla por placer. Placer por ver caer al niño y sufrir a la madre. Placer por acabar con un pueblo y no dejar nada. Placer por ordenar a alguien que, aún sufriendo, hace de su mano un instrumento de su voluntad que a distancia lo manda. Placer por el poder sobre el otro que solo se alcanza cuando se conoce y se conoce bien cómo causar el máximo dolor y obtener el máximo placer. La transgresión, se dice, tiene algo relacionado con vulnerar una norma, ¿no? Pero dentro de vulnerar una norma, claro, lo que tenemos son vicios frente a virtudes, indecencia frente a decencia, mesura frente a desmesura, portarse bien frente a portarse mal, ¿no?
esa es la filosofía del tocador que encontramos protagonizada sobre todo por Dolmacé. Pero en el fondo está dentro del orden. Se trata simplemente de subvertir el orden, pero maneja el mismo orden, ¿no? Arendt analizaría la escena de los troyanos de otro modo, ¿no? No es difícil imaginar cómo se transmuta este soldado en un fiel cumplidor de la ley. Nuestro soldado puede llamarse Adolf Eichmann. No es un criminal, es un hombre cualquiera. Pero no me interesa recuperar a Eichmann. Me interesa recuperar una descripción de Peter Weiss, de la que les hablaba antes. Estamos sobre el andén de la estación de Auschwitz, con esa mirada que no ocupa espacio, pero hace espacio a cada escena. Peter Weiss nos traslada a través del teatro documento a la escena. Y les cito, en una ocasión llegó un tren con 3.000 personas. La mayoría eran enfermos. Baretsky nos gritó, tenéis 15 minutos de tiempo para sacarlos de los vagones. Mientras descargábamos, nació un niño. Lo envolví en unos trapos y lo coloqué junto a su madre. Baretsky llegó con su bastón y nos pegó a la mujer y a mí. ¿Qué haces con esa basura? Gritó. Y le dio tal puntapié al niño que fue a parar a unos 10 metros de distancia. Luego ordenó, trae esa mierda de aquí. Llévate esa mierda de aquí. El niño estaba muerto. Troya se elevó hacia las nubes, elevada en humo y ceniza, pero lo que se eleva ahora, como dice Chelan, son los cuerpos de las víctimas. ¿Nos funciona las definiciones del mal para describir a Baretsky? Bueno, por un poco para ir avanzando, les voy a dar cuenta ya de la segunda parte, la voy a dejar un poco incompleta para que luego podamos ir completando, ¿no? El mal se dice de muchas maneras, pero no todos sus modos son iguales. Me permite hacer una alusión ya no a la literatura, ya no al teatro de documento de Weiss, que él recupera parte de los juicios, o sea, que lo que les he leído es algo que aconteció de verdad, sino un testimonio de una superviviente del genocidio de Ruanda. Es un testimonio real, no pasado por el filtro de las palabras escritas. Nuestra superviviente habla deprisa, como queriendo contar rápido, como si así doliera menos. Pero le duele, claro. Y en cada palabra hay una desconexión que expresa su cuerpo y que da cuenta de ese dolor inconmensurable. Porque sí, es verdad que el dolor es inconmensurable. El dolor, el daño padecido. Les cito, y siento si a alguien le hace daño. Me llamo Mukarurinda Alice. Llegaron al pantano y dijeron, exterminad a todos los supervivientes de los pantanos. No debe quedar ni un solo superviviente. Vinieron a donde yo estaba. A un lado estaba el río. Ellos venían por el otro lado. Al otro lado había pantanos en los que había gente escondida. Estaban justo delante de mí. Justo donde yo estaba con la poca familia que me quedaba. Es decir, mi hermana pequeña, su hija y mi hijo que tenía en mi regazo. Me dijeron, vamos a matarte. ¿Se acabó? ¿Naciste tú? Sí. Repliqué que no era culpa mía, pero vosotros matasteis a Barimana. Contesté que no le conocía, era el antiguo presidente. Llegaron unos milicianos, uno con la porra me golpeó la cabeza, creí que estaba muerta. Me agoché, él siguió golpeándome y mi sobrina empezó a gritar al creerme muerta. Ellos la vieron, la atacaron y la dejaron allí. Le dieron un golpe con el machete y vi que estaba muerta. Cuando la despedazaron, lo oí todo, como en la carnicería. El miliciano se fue y vinieron otros. Agarré a mi hijo entre los brazos y cerré los ojos. Había muchos milicianos. El primero me dio un golpe aquí, en la mejilla, y me clavó una lanza en el omóplato que salió por detrás. Me quitó a mi hijo, lo lanzó por los aires y lo partió en dos. Una parte estaba aquí y la otra parte estaba allí. Y yo lo vi todo. Y cuando vi esto perdí la cabeza. No sé lo que sucedió. No recuerdo cuando me cortaron el brazo. Volví en mí y vi mi brazo cortado. Me quedé inconsciente cuando vi a mi hijo partido en dos. Luego vinieron y me pisotearon el pecho. En este caso, si podemos preguntarle al soldado, no como en el caso de las troyanas de Hécuba, o al menos alguno de aquellos hombres que hicieron estas cosas, ¿no? Y lo que dice uno de estos hombres que luego después fueron juzgados fue lo siguiente.
Uno no sabe a dónde van los sentimientos cuando matas, se van. El amor y la alegría salen de tu cuerpo. Cuando matamos había gente que nos obligaba a hacerlo, pero era beneficioso para nuestro futuro. Matas un hombre o a un hombre, matas a otro. Es muy fácil. Cuando Rita Segato, en Contrapedagogías de la crueldad, trata de entender que lleva a los hombres a las violaciones, subraya algo interesante. Muchos de ellos no saben el motivo exacto. Forma parte de una estructura. La violación, los feminicidios, dice Segato, suelen entenderse como algo instrumental basado en la satisfacción de una necesidad, y así solemos verlas. Es beneficioso de alguna forma para la persona que hace esto, ¿no? Lo interesante es, subraya Segato, verlas como una dimensión expresiva. Es un acto en el que, en el fondo, no hay que situar únicamente el par victimario y víctima, sino entre el agresor y sus pares. Muchas veces actúan en grupo para reforzar su posición dentro de un orden y sus privilegios. Por eso, Segato habla de una estructura elemental de la violencia. ¿Qué es el mal? Desde luego, ninguna de las definiciones anteriores nos valen. A mí, por lo menos, no sé a ustedes, a mí ninguna me vale. Yo cuando estoy escuchando, cuando estoy leyendo los testimonios, no me vale todo lo que he leído, todo lo que he estudiado. Es verdad, como dijera Gorgias, en los textos recogidos por Sexto Empírico, que las palabras no dicen tal y como son las cosas, pero al menos hay que intentar decirlas, porque es verdad que el dolor experimentado no se puede decir, porque el dolor no tiene medida, pero sí se puede intentar decir el mal que se comete. El mal no es un acto de ignorancia, ni deficiencia, ni privación, ni perversión, ni perversión, ni inversión, ni transgresión. El mal es dominio. Lo hago porque puedo. Kierkegaard, en el concepto de angustia, sostiene: la sorpresa de turno nos la depara en esta ocasión el tener que oír que lo negativo es el mal. La confusión no puede llegar más lejos. Y así, cuando Kierkegaard elabora su crítica a Schelling, habla de la angustiosa voluntad de poder. El mal viene de la libertad, es verdad, como dice Schelling. Lo hacemos con voluntad. Y por eso dice: la posibilidad no consiste en poder elegir lo bueno o lo malo. Semejante desatino no tiene nada que ver ni con la Sagrada Escritura ni con la verdadera filosofía. La posibilidad de la libertad consiste en que se puede ejercer dominio y lo ejerzo sobre el otro. Eso es el mal. ¿Qué razón tenía Hannah Arendt al hablar de la banalidad del mal? Pero voy un poco más lejos que ella. Lo cometemos cada vez que podemos. Y no reparamos en ello porque, claro, el mal es otra cosa, es lo indecible, es lo inconmensurable. No, señores, con el mal puedo y obtengo un cierto beneficio por mis propios intereses, por una posición social, económica y política, un beneficio emocional, y consolido de este modo mi lugar en el orden. En este sentido, el mal no es un lado oscuro como ha sostenido Rodinesco y tantos otros y tantas otras, sino lo que está a simple vista. El bien sería, en ese sentido, paradójicamente, el hecho por el cual pudiendo hacer algo no se hace, o sea, es lo privativo. No se ejerce dominio, sino que me acerco, me equiparo, favorezco la simetría y la igualdad, ¿no? ¿Qué razón tenía Hannah Arendt al hablar de la banalidad del mal? Aparece en el momento en el que me niego a pensar porque no me conviene. Podríamos decir que las formas de dominio y sometimiento del otro no me afectan y por ello, porque quiero salvaguardar mi posición, prefiero no hacerlo. Pero el mal es rizomático, no existe un acto malo. No hay un acto malo aislado, sino que se inserta en una red de relaciones, de una estructura que lo hace posible. El problema no es el acto malo, el problema no es el hombre, el problema es el orden. Es el orden el que genera injusticia, es el orden el que genera mal, es el orden, ¿no? El mal se inserta en un orden, no es la transgresión, sino lo generado por el orden mismo, como efecto colateral, no es un efecto colateral, sino el producto principal de un modo de relación con el otro. Se da en un orden, hemos estado intentando defender el orden todo el tiempo, pensando y focalizándonos en el mal, y el problema es el orden mismo. Es un sistema que genera una tipología de relación basada en la dominación. No es una inversión del mismo, ni una perversión, sino que es estructural. Hegel diría que es una negatividad producto del sistema, pero no, el mal es positivo, ¿no? El mal es esa producción. El mal es, como diría Rita Segato, a propósito de los feminicidios, un fenómeno estructural y como tal puede decirse, delimitarse, localizarse y cuantificarse. Y toda repetición genera un patrón, no es una excepción.
Por tanto, forma parte de un orden que es violento en el sentido de que es corporativo, genera exclusión, baja empatía, crueldad, insensibilidad, burocratismo, distanciamiento, deshumanización, uniformización, limitada vincularidad, individualismo e incluso cosificación de los individuos. ¿Les suena, señores? Así que sí, les voy a decir unas cuantas cosas que no me da tiempo a decir, pero esto sí, sí que se lo quiero decir, si lo encuentro. El mal puede decirse y tiene que ver con este dominio. Puede delimitarse y puede verse en esas estructuras de poder. También puede cuantificarse. Va a ser obsceno, pero lo voy a decirlo. En España, según la web de losfeminicidios.net, desde el 2010 hay 1.076 mujeres. La primera asesinada ha sido, en el 2019, ha sido Rebeca Alexandra Cadete, asesinada a puñaladas por su novio. En Ciudad Juárez, por cierto, según las últimas cuentas, 1.775, ¿no? Les recomiendo que lean 2.666 de Bolaño. En el Holocausto, 6 millones de judíos y 11 millones de poblaciones, y 11 millones de otras poblaciones. En el Gulag, 1.606.748. En el genocidio de Ruanda, entre 500.000 y 2 millones de personas. Así que sí, el mal sí puede decirse. Otra cuestión es que quiera hacerse. Que se tenga el valor de mirar de una vez a la Gorgona. Muchas gracias. Muchas gracias, te dejamos respirar un momento con esta carrerilla que te has tenido que tomar para llegar hasta el final. Pero se ha entendido bien, ¿no? O sea, yo creo que sí que se ha entendido. Lo que vamos a hacer ahora es, como hemos anunciado antes, abrir el turno de preguntas. Las vamos a hacer de tres en tres, o sea que os voy a pedir concisión para poder dar la máxima cabida a las inquietudes que ya ha podido generar esta conferencia tan rica en conceptos y en referencias, y pienso que yo al menos todavía no me he recuperado emocionalmente de la exposición del testimonio de Ruanda. Ha sido muy, en catalán, lo tengo que decir en catalán, corprenedor, ¿no? O sea, arrastra tu corazón cuando lo escuchas, ¿no? Tengo que bajar poco a poco, porque eso sí que me ha llevado a pensar en una a una, en todas las cifras que has dicho, ¿no? Tú nos has puesto sobre la mesa ese número único de ese testimonio, pero eso luego nos ha llevado quizás también a revivir todos esos números que has dicho, y piensa que cada uno de ellos ha sido una de esas experiencias terribles. O sea, vamos a respirar un poco. Y ahora sí, os miro y bueno, a ver, valientes para preguntar. Soy muy vehemente, pero dos, no muerdo. Y alguno más por aquí abajo, tres. Vamos por orden, concisión. Aquí, Aldebán. No sé si te traen el micro. Y los que estáis arriba ya sabéis que la regla es bajar para que os puedan dar el micro. Ya os hacéis un poco de ejercicio y os vemos. Sí. Sí, muy interesante tu exposición. Toda exposición en relación al mal, que es como un tabú, está súper guay a mi entender. Yo te hablaré desde, digamos, mi posición ecosófica como ecosófico, para que sepas por dónde vienen los tiros. Aunque voy a hablar en catalán, supongo que no tienes problema, ¿no? Me encantaría entender bien el catalán, pero tengo ciertas dificultades. Yo puedo traducir, pero les agradecería muchísimo. O sea, ojalá pudiera entenderles, pero no, la verdad es que voy a perder contenido. Bueno, aquí he puesto, ante todo, bueno... yo te hago una pregunta, no, o sea, una pregunta de qué razón me das, digamos, para decirlo así, ¿no? De mi punto, ¿no? Digamos, yo creo, bueno, yo me refiero, yo tengo un autor que se llama Eric Fromm, que determina que hay entre el autoritarismo y el relativismo hay un camino del medio. Y tantos caminos en medio que hay, ¿no? En cuanto a exposición, porque al final, hablar del mal es hablar de ética, ¿no? Ética o moral, ¿no?
Así pues, digamos, yo veo que que es la inseguridad básica como sufrimiento que determina después la búsqueda de seguridad y después que produce, digamos, efectos colaterales, males colaterales, digamos, ¿no? Opresión, digamos. Y eso, por ejemplo, bueno, lo que ha pasado, por ejemplo, en Siria, en Siria, que ha venido desde 2011 hasta ahora, ha habido 450.000 muertos. Digamos que antes hubo una sequía de 5 o 6 años. Y eso es lo que, digamos, explosionó, digamos, ese hervidero étnico que era Siria, ¿no? Y ahora todavía dura y que de hecho es una confrontación entre Rusia y los americanos, ¿no? Que es una de esas guerras que ellos se llevan entre manos. Esto, tal como lo veo, esto, la cuestión es de que si hay el país de al lado, digamos, hay hambruna y después vienen al país nuestro, decimos, si nos podemos absorber, pues ahí se produce pues lo que se ha producido pues en el Mediterráneo, ¿no? Cuando eso también es mal de no quererlo absorber, digamos, no es posible porque cada uno tiene sus índices de seguridad. Y después los índices de seguridad se van a los índices de comodidad. Y eso es el mal en sí mismo, que la comodidad en sí misma, que suele ser comodidad burguesa, digamos. Bueno, vamos aproximando la pregunta porque estamos dando muchos rodeos. Y hay gente esperando. En definitiva, que el mal es el desconocimiento, tal como lo veo yo, el mal es el desconocimiento, digamos, de que la libertad y la igualdad es un yin-yang, que, digamos, si los medios están, digamos, cogidos por esa no narrativa, es normal que después todo vaya como va. O sea, que la escasez puede producir maldad. O, es lo que intento, creo que he querido decir. ¿Cómo? La ignorancia es lo que produce la maldad. Sí. Bueno, este es mi trabajo como profesora, es sintetizar. Luego había otra mano por aquí detrás, allí, y os voy a pedir brevedad, ¿eh? Y luego la otra chica y luego Ana va a contestaros. Ya os he dicho, ¿eh? La regla es la regla del 3. 3 preguntas, 1 respuesta. Sí, cuando quieras. Bien, dado que Hannah Arendt describía a Eichmann como un ser que no era maligno, ¿usted cree que de verdad tras matar a millones de judíos esa persona podía no ser perversa? Eso es concisión. Eso es concisión. Claro que sí. Sí, sí, eso es directo. Sí, sí. Pero te ha puesto un buen fregado, ¿eh? ¿Qué? Que te ha puesto un buen fregado para contestar. Sí, sí, sí. Y ahora la última. Ahora soy yo la que doy rodeo. A ver, yo te quería preguntar, con respecto a la idea del mal como libertad, partiendo desde la capacidad volitiva del hombre en Bataille y en el autor que ha empleado antes, ¿me puede hacer, es decir, se puede entender también el mal desde la perspectiva médica? No sé si ha quedado muy claro. Si quieres, vale, es decir, ¿el mal únicamente lo podemos contemplar desde esa capacidad de la voluntad o también de una manera patológica? Vale, vale, así que se ha entendido, sí, sí. Adelante. La primera, si el desconocimiento, bueno, en el fondo de su pregunta vuelve a remitir a la idea de si el mal tiene que ver con la ignorancia. El mal no tiene que ver tanto con la ignorancia como con no querer saber. Tiene que ver con ciertas narrativas, tiene que ver con narrativas que hacen que podamos ver cierta información de ciertos países y ciertos y de otros no, tiene que ver con intereses económicos y, por tanto, tiene que ver de nuevo con un orden que favorece que tú puedas ver o no puedas ver cierto tipo de imágenes. Así que no creo que el mal tenga que ver con el desconocimiento, tiene que ver con que hay una serie de poderes que, porque pueden, sesgan la información que nos llega por un mecanismo de dominio puro y duro. Eso creo. Querida. Está ahí escondida.
Estás escondida, sí. Bueno, sí, Eichmann podía no ser perverso. Bueno, el núcleo de Hannah Arendt sería que no es un perverso, sería que simplemente es una persona que bueno, perdón, mal dicho ya desde el principio, es alguien que no ha devenido persona porque no ha sido capaz de cuestionarse y de pensar. Yo creo sinceramente que Eichmann no es un perverso, porque he intentado anular los conceptos de perversión, de perversidad, de transgresión. Sí que creo que Eichmann es una persona que se deja manejar conscientemente, además, esto sí que lo creo, dentro de mecanismos de dominación. Le interesa subir escaños en su trabajo, le interesa, como decía Rita Segato, ¿no?, esa relación de él como victimario con sus pares y así reforzar su posición, ¿no? Eso es lo que yo creo, así de forma más también sintética, ¿no? Claro, pero es que perverso con respecto a qué también, ¿no? ¿A qué tipo de norma? Tiene en cuenta que además en el caso de Hannah Arendt, ella sí que, además por eso la quiero. Dice, bueno, es que el mal tiene que ver también con un estado criminal. Lo que yo he intentado decir es que no hace falta llegar a un estado criminal, ¿no? Entonces, lo que pasa con Eichmann es que sigue obedeciendo esas estructuras de poder. Y no es Eichmann, soy también yo, ¿eh? Y ustedes. Piensen bien si no han tomado posiciones de poder y de sometimiento y no han estado utilizando esa misma lógica, porque habría mucho que cuestionarse aquí, ¿no? Y aquí nadie puede, desde luego, esconder la mano. Tercera pregunta, acerca de si el mal puede ser algún tipo de patología, era la pregunta, ¿verdad? Sí. Sí. En teoría sí, o sea, el hecho de que yo hable de ciertos mecanismos de dominación, ciertos mecanismos de dominación en el que además hay personas que disfrutan sometiendo a los demás, no elimina la posibilidad de que haya ciertas psicopatologías, ¿no? De hecho, los psicópatas, si aquí hay, yo no soy psicóloga, así que si alguien me quiere corregir, yo aprendo y no me importa que me corrijan, pero porque lo que yo entiendo, las psicopatologías, un psicópata es aquel que no sabe relacionarse vincularmente, ¿no? Entonces sí que podríamos, dejaríamos abierta esa opción, pero no es posible que todos los seres humanos seamos enfermos. Y lo que yo acabo de decir es que todos nosotros estamos inmersos en mecanismos de dominación que además los tenemos ya de forma que los cuestionamos, los hemos vivido en la educación y así nos hemos quedado, ¿no? Entonces yo creo que se pueden combinar las dos cosas. Tres preguntas más, a ver, una, dos, espera, vamos a ir por filas, ¿os parece bien? Porque ya los he visto en este orden, he visto a Adri, he visto a esta chica y he visto a esta de aquí. Vale. Luego no me puedo apuntar. Decidme los nombres, a ver si luego me acuerdo. A veure, aquí Adrià. La següent estava aquí. Com et dius? Cristina. I la noia del darrere rosa, com et dius? Antònia, Cristina. I los demás? Ah, Joan Pere. I la noia del darrere de tot? Andrea. I tu? Arnau. I no sé si m'he deixat a ningú. Tu? Àlex. I? Vale, fem aquesta primera tanda. Com es diu? Marcelí. És que tinc molt mala memòria. Vale, doncs anirem amb aquest ordre. Ara, Adrià, Cristina i Andrea. Antònia, perdó. Sí. Hola. Hola. A riesgo de simplificar, pero lo que estás diciendo no es que en realidad estamos inmersos en una estructura de poder y dominación que nos vuelve violentos, que cada vez que cometemos el mal o que somos malos es por esta estructura y que quizás la excepción son los actos buenos, pero no es como remitir a un orden, pero un orden malvado. Vale. Esa es la pregunta que te iba a hacer yo en realidad, pero bueno, me la ha quitado. Vale. Cristina. Hola, has hablado sobre el mal como ejercicio de dominación de seres sobre otros seres. ¿Dónde encaja en esto o cómo ves tú el mal ejercido sobre uno mismo?
es consecuencia de este organismo, de un mal ejercido sobre ti a la vez? ¿Es una especie de pez que se muerde la cola? ¿Cómo encaja el mal ejercido sobre uno mismo? Buena pregunta. Antonia, está aquí de arriba. Sí. Hola. Has hablado también del mal dentro de un orden caótico. Me gustaría que hacerte una pregunta, a ver qué es lo que, porque me gustaría saber qué es lo que tú piensas de un texto. Te voy a comentar. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. ¿En qué sentido encajarías tú, en qué cajón encajarías tú el mal en esta frase? ¿Puedes repetir la frase? No hago el bien que quiero. ¿Sí? 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 No, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Que no quiero. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, es lo que hago. ¿Sí? El mal que no quiero, eso es lo que hago. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, es lo que hago. Sí, ¿no? Ajá. Uh-huh. Vale, pues ¿dónde estamos ahora estas tres? La pregunta es muy buena, ¿eh? Creo, bueno, no sería, la palabra malvado no me gustaría, o sea, no me gusta. Sí que creo que hay un orden que tiene que ver con cómo la sociedad actual está cada vez favoreciendo elementos más individualistas, de mayor empatía, de menor intersubjetividad, de anulación de esos valores, ¿no? Entonces, creo, no sé si es un orden malvado, pero te lo voy a decir así, creo que es un orden no humano. No humano en el sentido en el que nuestras vidas en el fondo ya no son, ya no están al servicio de un orden que vela por lo humano, sino que vela por intereses económicos, que vela por empresas, que vela por... Entonces yo no sé si eso es malvado, pero sí hay una tecnocracia ahí bastante importante, ¿no? Estaba pensando el otro día, escuchando la radio, había una chica, me voy a enrollar poquito, ¿vale? Porque sé que hay muchas preguntas, había una chica que quería... que estaba quejándose que los horarios de los bancos estaban cerrando y que para atención humana solo había de 9 a 11. En reprografía de mi facultad ya no hay una persona que esté en reprografía, tenemos todo por ordenadores. Entonces, lo que tenemos es todo un mecanismo de buscar beneficios. Ya no vemos a los demás como fines, sino como medios para algo. Entonces, en ese sentido, sí creo que se está estableciendo un orden tecnocrático bastante... Ahora no me acuerdo del nombre de la que me ha hecho la pregunta antes, de Hannah Arendt, un orden bastante perverso, porque estamos cambiando... Ahí sí que hay una inversión, la máquina y el ser humano. Pero también creo que decías antes, entonces el bien es la privación, por lo que yo he dicho antes, ¿no? El mal es no poder, o sea, el mal es no hacer ciertas cosas. O sea, perdón, el bien es no hacer ciertas cosas, cuando dices no puedo, como dice Hannah Arendt. Pero también hay otra forma de bien, claro, yo he venido a hablar del mal, no a hablar del bien, pero vamos a ver, estamos aquí sentados, hablando pacíficamente y queremos escuchar, si no estaríamos todos matándonos unos a otros. Entonces es verdad que hay un bien que se está haciendo y que es de facto, pero tiene que ver con intentar recuperar la capacidad intersubjetiva y la capacidad de diálogo y la capacidad humana. Entonces yo creo que tendríamos que intentar recuperar otra vez ciertos valores humanos y darnos cuenta de humanos en el sentido de los seres vivos, si quieres, ¿no? más que lo tecnocrático y demás. Luego, si quieres, podemos hablar más porque da para mucho. La segunda pregunta, ¿cómo introduciría la idea de la violencia contra uno mismo? ¿Sí? El super yo. Claro, el super yo es una de estas categorías psicoanalíticas según el cual tú interiorizas una serie de normas a nivel muy profunda en la psique y entonces tú tienes una forma de machacarte a ti misma, de hacerte daño a ti misma, pero que en el fondo son esos elementos que has interiorizado porque no te consideras lo suficientemente buena, porque no te consideras lo suficientemente meritoria, porque piensas que no te mereces ciertas cosas, entonces te castigas, ¿no?
que son justamente los elementos que tienen que ver con la destrucción de la subjetividad, que tiene que ver con encerrarte contigo mismo, ¿no? Jana Merí tiene un libro precioso sobre esto, levantar la mano sobre uno mismo. Y es un poco también eso, ¿no? El hecho de interiorizar aquellos elementos que hacen que piensas que tu vida no merece lo suficientemente la pena. Pero claro, porque has interiorizado que tu vida vale menos que la de los demás, ¿no? Entonces tendría un poco con... Yo lo llevaría por ese camino, ¿no? Y si te ocurre otro maravilloso y discutimos, y esto es un pensar juntos, ¿no? La tercera frase, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es lo que hago. Pero estamos hablando de querer, así que ahí hay una forma de elegir y de decisión y de voluntad. Entonces, aunque dices que el bien, que no, haces el mal que no quieres, cuando lo haces es que eliges hacerlo de alguna forma, porque puedes hacerlo, lo haces. Entonces creo que sería un poco jugar con cierta lógica de los conceptos, pero en el fondo el querer sigue estando ahí. Frente al querer siempre puedes decir, de nuevo cito a Hannah Arendt, la cito porque Nuria y yo también, Nuria también la quiere. Claro, es el valor moral de una persona viene cuando dice no puedo y no quiero hacerlo tampoco, ¿no? O sea, es la idea. Vale, la siguiente tríada es Joan Pera, que estaba por aquí, sí, aquí en mig. Y me sé los nombres porque son exalumnos, ¿eh? No es que me los haya aprendido todos antes de venir. Hola, a mí me gustaría preguntarte sobre qué papel juega el mal, si es que lo juega, en los casos de suicidio, donde el poder que se ejerce es sobre uno mismo y al mismo tiempo hay una privación del porvenir. Resulta algo paradójico. Porque la estructura te lleva, ¿no? Es tan violenta que te lleva a cometer el mal sobre ti mismo. Vale. Hay una privación de todo mal futuro que pueda ejercerse al mismo tiempo. Luego la siguiente es Andrea, que no sé si es la chica que estaba ya al final de todo, de pie, allá. A ver si puedo plantear bien la pregunta. Pero siguiendo un poco con la línea que han dicho antes de si podría ser que las personas psicópatas sean más malas o no, yo creo que no, pero en el sentido de que la empatía a veces sirve como freno a esa maldad. Entonces, el hecho de poder cometer actos malvados es algo que todo el mundo lleva dentro, ¿no? Entonces, la pregunta iba más en el sentido de ¿de dónde puede surgir esa voluntad de dominio y cómo se podría construir un orden en el que no existiese esa posibilidad de dominar al otro? Porque al final, en las relaciones interpersonales, por ejemplo, también hay dominio o posibilidad de dominio de unas personas a otras, como padres a hijos o cosas así. Y entonces también, ¿por qué existiría el bien? Es decir, frenarse. Vale, y la siguiente pregunta de este turno es Arnau, que está allà. Aixeca més el braç, que no et veuen. Vale. Bueno, primero de todo, muchas felicidades, me ha gustado mucho y creo que es importante decirlo. En este sentido, cuando has estado exponiendo, me ha venido a la cabeza dos cosas. La primera es la figura de Zugzwang, ¿no? Del ajedrez, donde uno con esta jerarquía y con este orden que hay nos deja en un Zugzwang, donde obedecemos y igualmente acabamos en un fracaso porque obligatoriamente debemos de mover una pieza, porque así es la vida, toca escoger. Y la segunda es el carro de Aquiles llevando a Héctor, ¿no? Quiero decir, no sé hasta qué punto desechar esos tres conceptos del mal que hemos analizado es pertinente en el sentido de que ¿por qué no son la unión del dominio más la posibilidad de una transgresión o la unión del dominio con el mal radical? Espero que se haya entendido algo la pregunta. Más o menos. Dale, dale. Venga, le doy.
La pregunta que me ha hecho sobre el suicidio es una pregunta muy compleja y la tomaría con muchísima prudencia y muchísimo respeto, y la verdad es que necesitaría más tiempo que una pincelada para darla, la verdad. Creo que en el caso del suicidio, un poco en la línea de la pregunta que se me ha hecho antes, tiene que ver también con esa idea de superyo, pero también tiene que ver con un momento en el que la sociedad se encierra tanto o ataca tanto a un individuo que el individuo se siente tremendamente solo. Y entonces se cierra. Cierra su posibilidad cuando una persona... Yo no soy psicóloga y le decía que habría que tomarlo con muchísima prudencia, ¿no? Pero es verdad que cuando... Antes he dicho la pregunta maravillosa que me ha hecho... No me acuerdo de tu nombre, perdóname. Adrián. Adrián, que me ha hecho Adrián, ¿no? Decía... Claro, que uno de los elementos que olvidamos es la intersubjetividad. Lo que le pasa a la persona que piensa en suicidarse precisamente es que elimina el elemento de intersubjetividad y se encuentra completamente solo. Y no escucha a nadie. Y no escucha a nadie, su capacidad porosa de relación con el otro se compacta hasta tal punto que no parece que reciba nada nuevo. Y como no parece que reciba nada nuevo, entonces parece que no hay futuro. Y es que efectivamente no hay futuro, porque empieza a girar sobre sí mismo hasta que el yo se convierte en un punto en el que se hunde, ¿no? Claro, pero tiene que ver con ese elemento de superyo que le decía antes, con una sociedad que es completamente empática, que no es empática, con una sociedad que no permite que esa persona tenga un contacto, un vínculo humano. De nuevo, un poco la pregunta que me hacía Adrián, sí, antes, ¿no? Luego podemos hablar más. A mí me encanta mucho hablar, pero tampoco quiero extenderme mucho. Y aquí, había aquí que matizar un montón de cosas y hablar del concepto de mismidad. Y bueno, no quiero extenderme mucho, ¿no? Luego le invito a hablar después. Con respecto a la segunda pregunta, el psicópata no es empático. O sea, el problema del psicópata es que no es empático. El problema del psicópata... El psicópata siente su ombligo. El psicópata siente lo que a él le hace mal, pero no lo que le hace mal a los demás. Entonces, en ese sentido, claro, un punto importante que también tiene que ver... Es que la pregunta que me ha hecho Adrián es muy buena por eso, ¿no? Yo hablaba de ese otro orden posible, que si estábamos aquí es porque está pasando algo a nivel intersubjetivo. Nuria me preguntaba al principio, ¿qué te pasa, Ana? Lo que me pasa es lo que les pasa a ustedes aquí, por eso han venido a esta conferencia. Porque querían escuchar algo que les preocupa, que es el problema del mal, ¿no? Entonces ahí sí que hay una empatía, sí que hay una conexión, sí que hay un poner en común. Y en este momento en el que yo estoy hablando y estoy exponiendo una serie de principios, yo desaparezco. Lo que importa es la idea y es la reflexión, ¿no? Entonces, eso nos vincula de alguna forma, ¿no? Sí creo que otro orden es posible. Claro que lo creo. Creo que otro orden es posible, pero tiene que ser otro orden con otra lógica. Usted mencionaba las estructuras jerárquicas. Una estructura jerárquica como padre o hijo. La estructura jerárquica como padre o hijo... Hasta donde yo entiendo, el padre no domina al hijo. Hay una asimetría que tiene que ver con que tú enseñas a tu hijo, pero hay también un respeto, una empatía, un no forzar, un ejercicio de violencia en el que te quedes por encima, sino que hay un intento de comprensión de que el niño entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en los niveles de enseñanza, en ese sentido, Nuria y yo seríamos iguales, estaríamos sometiendo a los estudiantes. Y que yo sepa, intentamos no hacerlo. Luego los exámenes nos dirán otra cosa, ¿no? Pero intentamos no hacerlo. Entonces yo haría distinciones. Una cosa es la simetría, una cosa es que haya ciertas jerarquías, pero son unas jerarquías en las que se intenta ayudar los unos a los otros, ¿no? Se intenta que todos lleguemos a unos mismos derechos, que lleguemos a un equilibrio, ¿no? Equilibrio en el sentido griego como diqué. Con respecto a la tercera pregunta, si no se pueden combinar,
¿Se pueden combinar? Por supuesto que sí. Pero siempre teniendo en cuenta que esa combinación está siempre relacionada con el orden, porque siempre hemos partido del intento de defensa del orden, como si la ley, por ser ley, tuviera que ser justa, o por si el orden, por ser orden, tuviera que ser el bueno. Y esto no es así, ¿no? Claro, dentro de los dos ejemplos que usted propone, sería no jugar. Una de las opciones sería no jugar. Yo no quiero jugar a esto. O sea, no puedo jugar y no quiero. De hecho, a veces he de decir que en la universidad a veces tenemos que hacerlo, ¿verdad? No juego a esto. Tiene coste, pero no juegas. En la vida igual, no juego a esto. Con respecto al carro, cuando Aquiles, esa escena es preciosa, La escena en la que Aquiles arrastra el cuerpo de Héctor, incurre en jibris, ¿no? Incurre en jibris, transgresión, pero vamos a pensar un poco en esa escena. Incurre en jibris porque está poseído por un dolor, un llanto goz completamente desmesurado, por un dolor que eso sí que es inconmensurable y no sabe qué hacer. Y eso le lleva a la venganza. Quiere vengarse de alguna forma, ¿no? Pero la grandeza de Aquiles, claro, Aquiles era el primero de los aqueos, el que mayor arete tenía, ¿no? Si la grandeza de Aquiles, que hace que los niños en aquella época, en aquella época y en el siglo V, quieran ser Aquiles y no quieran ser Cristiano Ronaldo, eso está pasado de moda ya también, ¿no? Bueno, no soy de mucho de fútbol. Hay un jugador que se llama así, ¿no? Yo no veo fútbol. Bueno, un futbolista, vuelvo a la pregunta. Lo interesante de Aquiles es que cuando... Y vuelvo a la pregunta que se me ha olvidado su nombre, perdóname, que está de pie al fondo de la sala. Hay un momento en el que, recuerde, Príamo va al campamento aqueo. ¿Y qué hace Príamo? Es que esta escena es brutal. Se arrodilla. Le dice, devuélveme el cuerpo de mi hijo. Y se lo devuelve. La grandeza de Aquiles es que aún incurriendo en jibris, sabe que ha incurrido en jibris y es capaz de deshacer su acción e intentar dar cuenta de ella, ¿no? O sea, intentar reparar de alguna forma. Y es en ese momento en el que hay una especie de reorientación de la venganza en justicia, ¿no? Otra cosa, y esto es una de las lecturas que se hace también de lo que pasa con Aquiles, ¿no? Que Aquiles no vuelve, porque Aquiles nunca supera la muerte de Patroclo, ¿no? O sea, está tan metido en ese dolor, hablábamos antes de ese suicidio, de esa destrucción de uno mismo, que ya no quiere volver, ya no puede volver al ámbito de lo común, porque está siempre volcado en ese dolor. Entonces yo le diría, un poco por resumir, que siempre puedes no jugar y que efectivamente sí que puedes combinar factores, por supuesto. Yo he hecho el mal por ignorancia muchas veces. Sin querer, muchas. ¿Que alguna vez he transgredido alguna ley? Eso no se lo voy a contar a ustedes, pero puede. Que sea una pervertida, ya. Ahí sí que no entro. Pero que existan esas opciones no elimina que hay un problema estructural, que son esos ejercicios de dominio y de sometimiento. Bueno, tenemos dos últimas preguntas. Dos, porque nos tenemos que ir en un ratito, ¿vale? Entonces quedan Àlex y Marcelí. Àlex estava aquí i Marcelí estava cap allà, si no recordo malament. Este d'aquí és Àlex, no? A veure, doncs Àlex, Marcelí i Júlia. I tanquem, ¿vale? Sí, ves d'enrere endavant. Sí? Sí. Jo... No es extraño que Ana Arendt tuviera muchas críticas de todo el círculo suyo de migrantes alemanes, porque Eichmann había sido, no era un obediente cualquiera, había sido un capo importante, incluso muchas leyes habían emanado de él. O sea, que aquí tiene mucha disputa. Luego pienso que en la cuestión de la psicología, Freud olvidó
que hay una cuestión que repercute en el cerebro. Muchas psicopatologías de esas, si no todas, tienen una repercusión en el cerebro. De alguna manera transforman al cerebro y lo dañan. Uno que no es responsable de sus actos difícilmente se puede culpar de que sea... que tenga noción puede tener noción del mal, pero que no la puede evitar. Y luego la pregunta que le hago es si usted cree que hay progreso, si ha habido en la historia de la humanidad progreso moral. Porque el mal tiene que ver con la moral, no con la ética. Si ha habido progreso moral. Vale. La segunda fa l'Àlex, que està aquí. Mi pregunta está referida al problema de la culpa, porque cuando se habla de mal estructural, la pregunta directa que me surge a mí es, ¿existe entonces la culpa si todos estamos inmersos en un sistema de relación dominación-dominado, o sea, dominador-dominado? En el momento en el que alguien dominado por el orden ejerce dominación, ¿es víctima y a la vez culpable? ¿Víctima del sistema y culpable de sus actos? Es más, ¿se puede pensar por uno mismo si los valores del orden permean en el sujeto? La darrera pregunta la farà aquí davant la Júlia. Vale. Intentaré formular bien la pregunta. Si he entendido bien, porque creo que al final ha sido un poco precipitado y me gustaría que pudieras resumir cuál es tu propuesta para pensar el mal, porque la impresión con la que me he quedado es que hemos llegado a la conclusión que el mal se puede decir, delimitar y cuantificar en tanto que a posteriori, para decirlo así, en tanto que acción, en tanto que daño, en tanto que sufrimiento y en tanto que inserido en un orden. Pero entonces quería preguntar qué posibilidad hay entonces de pensar el mal, no ya sus consecuencias empíricas, sino lo que pueda haber detrás del autor y si lo que hay detrás del autor no solo es si es la estructura, qué más allá de la estructura actual hay si también nos hemos referido a autores que son más antiguos que la sociedad actual. Bueno, yo, con respecto a la primera pregunta, yo de psicología sé poco, no le puedo ayudar mucho. Efectivamente sí que hay, y le repito lo de antes, yo no soy psicóloga, así que si alguien sabe más que yo, a mí yo estaré encantada de escuchar. Yo por lo poco que he leído, o por lo mucho que he leído, pero deformado por mi formación, es verdad que los psicópatas diagnosticados como tales, que son aquellos que no tienen ningún tipo de empatía y demás, tienen algún tipo de problema físico-químico, neuronal, que esto lo podrá hablar alguien en el que no tienen conciencia del mal que hacen, ¿no? Pero de nuevo, que hay algunos sujetos que sean así, no quiere decir que todos los sujetos que sean malos sean psicópatas. O sea, es un poco la... Que haya psicópatas así no quiere decir que todos lo seamos. Es un poco lo que yo quería descartar. Y que muchas veces pensamos que es un psicópata aquel que no lo es. Que eso me parece que es importante. No es que este es un psicópata o este es una bestia. Vamos a pensar un poco las cosas, ¿no? A lo mejor no es tan fácil. A eso me refería. Evidentemente yo en el campo de la psicología y de la neurociencia no me voy a meter porque es un barrizal para mí importante y zapatero a tus zapatos. Como dice Wittgenstein, voy a parafrasear, de lo que no sabes hablar, es mejor callarse. Se ha habido progreso moral. Yo creo que ha habido una evolución a la par. Ha habido una evolución a la par en el progreso, no, evolución y no progreso. Ha habido una evolución de un sistema cada vez más menos empático, que fomenta menos la empatía, más el individualismo y más la competitividad, pero al mismo tiempo sí que pienso que hay una mayor conciencia de que el problema es la estructura. De hecho, estamos aquí pensando todos. O sea, que ha habido una evolución. De hecho, parte de que yo diera mi conferencia así, con este repaso por ciertos autores de la filosofía clásicos, ¿no?
lo echó muy a propósito, porque somos enanos en hombres de gigantes. Si no hubieran estado Platón, Proclo, Plotino, Kant, yo no podría estar aquí hablando del mal como dominio, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces sí que ha habido una reflexión tras reflexión que implica otras formas de ver las cosas. De nuevo, el hecho de que estemos aquí ya implica que está pasando algo, ¿no? Y eso me lleva a la segunda pregunta acerca de la culpa. Si existe culpa, existe responsabilidad. La palabra culpa no me gusta nada, he de decir. Como digo muchas veces, o no muchas veces, pero he dicho alguna vez, hablamos judío-cristiano sin saberlo. Y culpa es un concepto muy cargado. Es más la responsabilidad, una responsabilidad que, en el que sí eres responsable. Eres responsable de cuestionar aquello que estás haciendo. Eres responsable en el sentido de que yo, como victimario, si trato mal a Nuria, veo que lo está pasando mal. Es que eso se ve, ¿eh? Si no es un psicópata, eso se ve. Si hay un orden imperante que nos dicta ciertas normas, si las interiorizamos, ¿no? Como ese super yo que decía, si es posible rebelarse contra ello, ¿dónde estamos? O sea, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al mismo tiempo que tenemos ese sistema que decíamos antes, que es de sometimiento, hay otro orden, hay otra forma de hacer las cosas. Una forma, a mí hay una autora, y le hago con la siguiente pregunta, ¿no? He hecho esa línea señalando autores como muy concretos al principio, ¿no? Es verdad que la segunda parte ha sido muy caótica. Hice demasiado rápido para llegar a la conclusión. Pero lo que yo estoy diciendo está Rita Segato, está Adriana Cabarero, y Adriana Cabarero tiene un texto maravilloso que se llama Inclination, y dice que normalmente lo que tenemos es una estructura de individuos con la rectitud moral. Una rectitud implica que tú estás aquí y otra persona está aquí y sigue en un orden. Y en cambio las inclinaciones es que nos inclinamos hacia los demás. Generamos vínculos afectivos. Entonces, ¿sí es posible otro orden? Referida a la segunda pregunta, sí, inclinándonos, mirándonos a los ojos, yendo al cajero, yendo al banco y que te atienda una cajera, ¿sabes? También en mis reflexiones está Rita Segato, a la que he mencionado, está Donatella di Cesare, por supuesto, ¿no? Y entonces... lo que encontramos en todos estos casos es una reivindicación de esta idea de volver a pensar un mecanismo de un orden en el que, y aquí esto sé que voy a ser polémica, ¿no? Pero de un orden patriarcal, ¿no? Es la idea del orden patriarcal que ha impuesto ciertos estatutos que son muy claros de dominio con respecto a lo masculino y lo femenino, ¿no? Por definir así como muy propuesta, como muy clara, yo diría que, a ver, yo distinguiría dos dimensiones. Una dimensión es la dimensión del daño padecido. Y en el daño padecido sí que creo que no puedo describirlo. Si yo pierdo un hijo, si yo pierdo un ser querido, si a mí me hacen daño, yo no puedo dar cuenta de eso. Las palabras me faltan. El dolor es inconmensurable, pero el dolor también individúa. Individúa y destruye. Pero eso no lo puedes comunicar. Nadie puede, esto es un ejemplo muy básico, ¿no? Nadie puede saber cómo te duelen a ti las muelas, pero es tu dolor. Pero sí podemos decir, cuantificar, delimitar, hacer el contorno, números muy concretos, formas muy concretas de vulnerar, de ultrajar, que tiene que ver con el mal que se comete. Darías esa distinción, el mal, el daño. Y otra vez otra cosa, el mal cometido, que tendría que ver también con la maldad, ¿no? Y dentro de la maldad, pues fíjate, yo sí puedo decir cosas. Puedo dar los números, pero también puedo decir, ¿no es acaso relacionado con Héctor y con Aquiles? ¿No es acaso, y esto es muy consciente, hacer que un ser querido no pueda ser enterrado? ¿Que los cuerpos desaparezcan? Eso es una cosa cultural. Tú sabes que es un cuerpo, desaparece. La familia va a sufrir lo indecible.
enterrar a tus muertos. Eso es básico. Si tú ultrajas el cuerpo de una persona muerta, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en Ciudad Juárez, tú sabes lo que estás haciendo. Y eso se puede describir. Es obsceno. Pero lo sabes y lo puedes describir y lo puedes saber y lo puedes señalar, ¿no? Pero lo que me interesaba de este mal cometido, de este mal que se puede describir, este mal que tiene que ver con cómo te han apuñalado, qué han hecho con tu cuerpo, cómo te han tratado mal, las formas de tratarte mal, que podemos localizar, que nos puede costar porque, con perdón, coño, lo hacemos nosotros muchas veces. Es que no es solamente el acto, y es un poco lo que intentaba dar cuenta, que no es un acto aislado. Siempre entendemos que el mal indecible es un acto aislado y no va con nosotros. No, no, perdona. El mal forma parte de una red. El mal es rizomático. Si donde hay un acto malo, hay más. Hay una estructura que lo soporta, ¿no? Entonces, pues decía que el mal es un ejercicio de poder porque se puede, porque favorece una posición en el sistema, que no aparece nunca aislado, que es el resultado principal de un orden que niega el vínculo intersubjetivo, que niega el vínculo de simetría, que niega la simetría en la diferencia, porque se pueden ser simétricos, pero diferentes, que favorece la exclusión y hace que se niegue al otro y se niegue su dolor. Esto es lo que yo diría. Pero siempre rizomático, ¿no? Negar el dolor también del otro es terrible. Y eso también lo hemos visto, ¿eh? Y no hace tanto. Bueno, yo creo que con esto hemos tenido mucho que reflexionar. Te agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho por sintetizar tantos pensamientos. Cuando publiques esto, por favor, nos avisas en su forma final para que lo comuniquemos también por si te quieren volver a leer y volver a pensar sobre esto. Y bueno, pues nada, como síntesis, lo que hemos aprendido mucho hoy es, yo diría, al menos, ¿no? Ustedes que puedan, háganse bien, piensen mucho y quiéranse más. Y muchas gracias por venir.